El divendres passat es va estrenar una pel·lícula, l'última pel·lícula de la parella Albacete Menques, una pel·lícula que explica la història de tres dies, de fet, tres dies d'estiu de les nits d'uns joves que van, per dir-ho suau, una mica perduts i que es busquen a mitja la nit. I no es troben, evidentment, perquè el millor lloc per buscar-se no és un lloc on hi ha drogues, festa i foscor. Tots els protagonistes els coneixeu absolutament perquè apareixen en moltíssimes sèries de televisió, en diferents pel·lícules, i són ara, en aquest moment, cares conegudes al món de la tele i del cinema. La pel·lícula es diu Mentires i gordes. Amb nosaltres avui seuran al sofà i us els portem a casa perquè els pugueu veure. Mario Casas, Ana de Armas, Jon González, Duna Jové, Maria Torozco i Míriam Giovanelli. Hola! Bona tarda! Hola! Guapa! Bienvenidos, Marieta! Hola, Mario. ¿Qué tal? Yo no estoy que organizarlo. Pero qué alegría. Pero mira, cuerda. Hola, Duna. Qué gusto. Solo faltan aquí unos refrescos y... Bueno, y poca cosa más, ¿eh? Que se os da la noche descontrola, ¿eh? Si viene uno más, no tenemos tiempo de hacer la entrevista con tanto beso, ¿eh? Pero bueno. Pero da gusto que la gente dice, mira, qué bien, qué buen rollo. Claro. Bueno, me han dicho que en la peli, me ha contado Adam que fue verla urgente. Hay un cierto... Mira qué sensación tiene. Bueno, yo lo voy a resumir de otra manera. Yo vi la peli la semana pasada en el pase de prensa y salí un poco triste, poco colocado y bastante cachondo. Es por el resumen, ¿eh? Sí. Es el resumen. Poco en este orden. Bueno, en este orden no necesariamente, pero... Porque, a ver, pasáis y pasa de todo en la película, realmente. En tres días, porque la peli son tres días. ¿Qué, yo? Sí. No, triste al final, ¿no? Sí, sí, como te vas sin pillar, no, con ninguna peli, ya, como te vas triste. Se va, bueno, no, se fue triste. Nunca se sabe. Pero bueno. Uy, los que no hemos visto la peli nos estamos perdiendo ahora, ¿eh? Estas insinuaciones que salen por aquí me estoy perdiendo yo. No, no, pero bueno, no sé, me da la sensación de que sois a... Por los jóvenes que sois muy atrevidos delante de la cámara, ¿no? No digo solo por las escenas de sexo, pero en general por las cosas que hacéis, que decís y cómo os exponéis, ¿no? De los cobardes no se ha escrito nada. Entonces... Te acaba de salir la sangre cubana de dentro, ¿eh? Sí, lo he visto, Ana. Sí, sí. Es verdad. No, lo que pasa es que la verdad es que cuando nos llegó el guión y fue una oportunidad y algo nos atrapó a todos de ese guión, ¿no? Fue así, ¿no? Sí, yo de repente cuando vi polvo... droga y rock and roll. Dejo de ser la eterna adolescente. Tengo que hacer esto. Fue como, sí, sí, de repente era como, wow, me han dado un papel, un personaje que no tiene 18, tiene ya un poco más adulta, ¿no? Un poco más adulta. Sí, que es que Marieta empezó, es verdad, de eterna adolescente en el cine. Y nosotros ahora, que estamos ahora con el uniforme y las coletas, bueno, eso y es como un poco el cambio de... Mira, Mario, qué grabó. Bueno. No, hombre, sí, es verdad, ¿no? es lo que nos toca ahora mismo, ¿no? Bueno, pero tú con uniforme de... De policía. Bueno, azul son los dos, es verdad. Azul son los dos uniformes, el del internado y el de los hombres de Fago, pero es verdad. ¿Por qué edad tienes el internado? ¿Qué edad tenéis? 16. Yo 13. 16 años. Sí. ¿13? Pues con la ¿Todo papel de ingenuo en la peli? Bueno, yo hago unas cuantas cosas en la película, la verdad. Hago de homosexual, tonto, drogadicto, enamorado de su mejor amigo. Sí, es un buen resumen. De un mártir, pero buena persona y un gran amigo de sus amigos. Eso es bueno. Lo de gran amigos, amigos es bueno. Y no puedes explicar muchas cosas más de tu personaje, no, porque entonces... Entonces la fastidiamos. Sí. Fastidiamos a películas, ¿verdad? Pero la mente es un personaje que también... Sí, es bonito. Yo creo que es un personaje, ¿no?, desde principio hasta el final muy, muy completo y con, no sé, un personaje rico, muchos sentimientos y con secuencias variadas durante toda la película, ¿no? De todas maneras, nosotros queremos que la gente, más que con lo que se ve en la película, que es lo más evidente, que son estas escenas un poco calientes y no sé qué, que se queden con los sentimientos de los personajes, que es lo que... el fondo que intentamos que salga. Están en muy fondo, pero lo que queremos transmitir, ¿no? Lo que es el núcleo de la película. Miriam. Sí, eso es lo de menos.
Mi... El ciclo de menos. Es que eso de menos. Sí, sí, sí. Eso se toca casi. Sí, sí, esta frase no digas mucho, tampoco, porque al final se hace realidad. Eso es lo de menos y al final acabas como bueno, es igual. No cuentes nada. No, nada, no podemos lanzar nada. Miriam, en tu caso, un poco en plan Robert De Niro, porque engordaste 8 kilos especialmente para el papel. Bueno, al principio sí, luego... Pero cuando te he visto digo, esta nos lancha los huesos de la película. Bueno, pero también llevaba prótesis, ¿eh? Me pusieron ahí como una prótesis en las caderas. En el... Como Penélope Cruz, que le pusieron un culo. Sí, pero el culo de Penélope era más mono que el mío, ¿eh? No hay que decirlo. Sin celulitis ni nada. Sí. Que tenía celulitis y todo en la prótesis. ¿La prótesis tenía? La prótesis, ¿eh? Bueno, porque mala baba, ¿no? Salió sin querer lo de la celulitis. O sea, a la Pau le pusieron la prótesis y un vestido bien ajustadito, ¿no? Sí. Para que se notara. Porque tu personaje, igual que el de Mario, ha dicho, pues, soy el homosexual, pobre, enamorado de su amigo, ¿qué tal? Que... ¿El tuyo qué es? ¿Una chica que ha engordado o qué pasa? ¿Que tiene complejos? Una buenaza inocentona. ¿Una buenaza? ¿Eh? Entre otras cosas, yo creo que mi personaje es un personaje que tiene una baja autoestima y es verdad que se engancha un poco al tema de que está ganando peso y es su complejo, pero creo que en el fondo no está tan gorda. ¿Cuántas niñas se van a ver identificadas con tu personaje, amiga? Sí, pero yo no quiero que sean identificadas solamente las chicas que estén gorditas. Yo creo que es un personaje de chicas delgadas con una autoestima bajísima. Muy baja, es que sí, yo no digo gorditas, digo en general. Claro, pero como es un poco circo todo lo que pasa con lo de si te pegan las gordas, no sé qué, que es un tema de baja autoestima. Sí. Y todo, Marieta. Que ya está, ya pasó, Marieta, ya pasó. Y Duna. Duna, ¿qué? Y tú haces un papel de una chica que no es lesbiana, que le gusta a las personas, básicamente. Sí. Y que todo lo que hay a su alrededor es un poco mentira, porque también se está buscando. Yo cuando presentaba la película decía un poco que son jóvenes que se están un poco buscando. Sí, lo de la autoestima que decía Miriam, yo creo que va un poco general, ¿no? Uh-huh. Son chicos que se buscan a ellos mismos con crisis de identidad bastante fuertes, yo creo, que es lo normal, ¿no? Estas edades, te estás buscando y hasta que no encuentras tu sitio en este mundo, pues tardas un poquito y pues puedes hacer daño a los otros. Y nada, es un personaje un poquito oscuro, también bastante diferente de lo que había hecho antes, que fue uno de los motivos que me hizo... Estaban hablando que la Duna va a ser Super Raval, dirigida por Mar Martínez, que fue un bombazo, ¿no le visteis? Porque esto fue, bueno, giró bastante, sí. Pero no estuvo en Madrid la obra. Sí, en Madrid, que estuvo, sí. En Madrid, Super Raval, sí. Es verdad. Sí, pero en las afueras, no me acuerdo. Bueno. Ella se desmiente a sí misma, ¿eh? Hacía una yonki tremenda, yo de la vez, irreconocible. Bueno, o sea, gracias a los actores y las actrices, claro. Que de pronto cambias de papel y vale. Dices, tú eras muy pequeñita, claro, cariño. Yo no está... Bueno, de esto hace... Hace, pues, no... Cinco años. Vale. Ya estabas, ya habías nacido. Ya hacer como el cálculo más o menos. Ya circulabas. Sí, pero no aquí. No aquí, o a lo mejor tus papás te hubieran dicho que no, que no te llevaban a ver Super Raval. Claro. Mejor claro. Que no. Sí. Porque en realidad, perdona, ahora estamos hablando de qué edad tienes aquí en el internado, 16, figura, sí. 16, pero en realidad todo ronda y los 20, ¿no? Sí. Sí. Más sí, que sí. Los 30. Bueno, aquí. Bueno, Duna. Casi los 30, ¿no? Sí. Casi los 30, ¿no, Duna? Sí. 22. 22, tú también, 20, imagínate. Tú de una 20, tantos, 20 y todos. Sí. 20 y todos. ¿Tú, John? Yo 12. Sí, 12, 13, dices. Sí, pero estoy muy precoz. 20, 20 y pocos. Sí, claro. Ya está. Las de en medio, 20 y pocos, como yo, 20 y pocos, como tú, 20 y pocos. ¿Cómo que como yo? Casi treintañera. Casi treintañera, sí, me ha gustado mucho. Sí. Johnny, tu personaje tiene un poco de jeta, pero también yo creo que todos buscáis un poco lo mismo en la película, ¿no? Alguien que os quiera un poquitín. Sí, bueno, tampoco es jeta. Tienes un padre que también tela marinera. Tampoco es que haga las cosas por la cara. Pues, no, lo hace con el hecho de disfrutar y con lo que quiere hacer mi personaje es disfrutar él. Y lo que hace es impulsar a sus amigos a que le ayuden a eso, también haciendo disfrutar a ellos, ¿no? Que sin querer, desde llevar todo desde la bondad, pues pasa lo que pasa y luego están las consecuencias que están, ¿no? Que ya las verá la gente en la película. La película. Bueno, algunos ya lo habrán visto porque es el viernes. Ah, bueno, claro.